Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos ven desde el canal de YouTube, venimos con Torneito, Torneito de lo bueno, es el primer día del Torneito este y vamos a jugarlo, tendríamos que quedar en el top 30 para pasar a la siguiente fase y ganaremos 75 de oro, así que ahora mismo estamos en el top 45, queda un montón de gente por jugar todavía, pero bueno, vamos a darle, a ver cuántas tendremos que ganar para ponernos en los top de ahí. Mínimo 7 partidas. Venga, pues tenemos que ganar 7 mínimos, chicos. De 10, 7. Facilito, venga, se puede. Uf. Se puede. A ver, pim pam por rompo. Doble anémona, pim pam. Va a pasar turno. Yo me a meterle doble veneno al adelante. ¿Doble o le meto triple? Le meto el triple. Sí. Le voy a meter 4 veneno al, al bicho este. Ahí tenéis que le pegar primero este. Bueno. Ya está. <laughs> Básicamente el delante ya está destinado a fracaso. Por cada movimiento se va a quitar 8. ¿Vale? Si pasa turno una vez más, le meto 5 etiquetas, genero energía y en la siguiente tiro las cartas que meto con la planta y listo. Bien, perfecto. Se lo va a comer todo. Veneno por 1, veneno por 2. Vale, perdón Veneno por 5, por 6, por 7, por 8, por 1, por 2. Jaque mate. Se acabó la partida. Por 9 y genero energía. Le acabo de meter un jaque mate ahora mismo. Facilito. Como el que no quiere la cosa. Facilito como el que no quiere la cosa. Tiro esto para que se tenga que gastar dos cartas en matarme a la planta. Y paso turno. Podría hacer un María que para adentro, pero es probable que se ponga defensa con el de atrás. Que es con el único que dos cartas me puede matar con eso. Y ahora simplemente pues sería María que para adentro. Me cargo al de atrás con esto. Sí, me lo cargo entero. Y ya está. En la siguiente pego con el de adelante y listo. Él debería de pegarme ahora con... En verdad tendría que pasar turno. Tendría que guardarse las anémonas y... Y de eso. O tirar una frente con este para sobrevivir un poco más. Poder tirar una, una espalda más. O una boca y los nimos o cosas así. Pero es que está jodido, la verdad. Está jodido. Se tendría que gastar los nimos e intentar dejarme un chon. O algo así, al delante. <coughs> A ver qué hace. Ok, se ha gastado un Nimo con ese en la boca. ¿vale? No, tampoco. Ya <coughs> quedan cuatro cartas. Atentos. María que vi para adentro. Pum, se ha tito el tigre. Mira, 18 menos, 18 menos, 18 menos. El de delante se está muriendo solo con el veneno. Mira, pum. Se muere el de atrás. El de delante se queda con 51. Hago otro María que vi para adentro. Doble. Por defenderme más. Nada, así ya sería un jaque mate, creo yo. Se pone defensa con ese. Hago un que Gaby para adentro, al de abajo. Pum, 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 mira, 18, 18. Se muere ese. Le meto el María Gaby para adentro con este. Doble chon eh, y a mamar. Veneno por 3. Jaque mate. Facilito. Turno 5, folladita. Le he ganado en el turno 5 con un equipo de veneno. A pasar la chon Esa el. Es la. Y. Y por eso es turno 6. Pero no vea qué follada le he dado, ¿eh? madre mía. Pobrecito. Me siento malito, ¿eh? <laughs> Me siento malito, ¿eh? Oh. Dios. Se le ha quedado el orto como la bandera de Japón. Primera partida, primera victoria. Otro puntito para el clan. Let's fucking go, baby. Uh, oh, baby, baby. 1-0. Vamos a por otro curito. A ver qué culito nos encontramos ahora. <coughs> Equipo invisible. Me da miedo. Cuando se pone a tardar tanto, me da un poco de miedo. Tengo que reconocerlo. Por pues lo mismo está funcionando ya la partida y estoy perdiendo el primer turno. Voy a esperar unos 10 segundos más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. La madre que me parió. ¡Qué asco de torneo! Ahí. Siempre pasa lo mismo en el torneo, tío. Empieza ahí y lo mismo se te. Este equipo me gana. Va a venir a cabezazo. Ahí viene. Me chupa una. Mira, por lo menos me he pegado. Eh, Tiene tres. Se gasta dos, genera una, tiene cuatro. Tiene cuatro... Solo esto, por si me llega a pegar con los nimo. Pues si me pega nimo y una carta más, me lo rompe me da una, una de estas. Si no, posiblemente pues me defiendo. Es por gastarme. Que no me quite más, más vida. Tiene cuatro, se gasta dos, recupera una, tiene cinco. Venga, el puto Jan, coño. Que no me sale el puto Jan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me tengo que gastar. Nada, pues voy a hacer un Mario que voy para adentro con un hechón Es que qué mierda, tío. No me ha tocado el puto Yan, macho. Venga, por lo menos este se queda tuneado. Se va a tener que gastar Nimo para eso. Perfecto. Venga, Yan, 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 Yan. Gracias, por Dios. Gracias, por Dios. Ya tenía que tocar. Otro Mario que voy para adentro. Doble Mario que ve para adentro. O es sea, decir, María que va para adentro eh, con eh, veneno y scoop ya para dejar del medio finiquitado con tres etiquetas de veneno y con menos de 100 de vida. 127, por ahí. Y en caso de que ahora me tiene que pegar con todo porque es que se tiene que gastar las cartas por cojones se va a quedar con veneno por tres mínimo con cada así. Ok, ya ha pasado. Se quería que o sea, quería que me gastara los Jan. Pues toma. Este ya se queda finiquitado. ¿Veis? Menos de 100 de vida. Y nada, veneno ardalante, genero dos energías. Eh, me tiene que salir el yan, 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 Jan por favor, Jan, 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 yan. No, joder. Me llega todo el cal Yang y era un 100% de win rate. O sea, ganaba 100%. Porque se hubiera envenenado como las perras que son. Ahora, sin embargo, pues nada, no... No voy a poder hacer eso. Voy a tener que pasar turno. Que se gaste lo que tenga. Eh, este seguramente se va a gastar todo porque se va a morir con el veneno. Ahí viene. Bien, lo bueno es que no me mata, ¿eh? No me mata. Bueno, sí, con la planta, sí, ¿no? Veneno. Sí, me ha la planta, perfecto. No quiere envenenarse con este, por eso este no ha pegado. Y sí se quiere envenenar con la planta. Vale, este se va a morir en el movimiento, este de ahora. Eh... Voy a envenenar de atrás. Aunque sé que se va a defender un montón ahora con la frente y todo el rollo, pero... Me da igual. Si consigo envenenar al de atrás y este no muere, he ganado 100%. Su bicho ese se muere con el de este, pero creo que no, no me va a dejar pegarle. Bueno, sí, sí, no es crítico. Vamos, vamos. ¡Oh! Los críticos. Perfecto, perfecto, perfecto. Mario que voy para adentro. ¡Pum! ¿Sabes por qué he hecho eso? sabía que este se iba a morir con el veneno. Estaba calculadísimo. Le meto dos etiquetas de veneno, me pongo por delante suya en velocidad, ahora pego yo primero y jaque mate. Se acabó la partida. ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! ¡Pam, pam! ¡Nan, contigo ¡Y es un amor de verano! ¡Nan, mm, 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 mm le veneno ahora a la planta fulete al atrás intento matarlo eh, se va a morir con los venenos luego o sea no le voy a matar ahora como con daño o quizás sí creo que sí, ¿no? sí. se va a quedar a punto de caramelo no sí muerto y este pues se queda con cinco etiquetas de veneno ya ja que mate ¿Tengo? contigo na, 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 na. Victoria se sale no ha aguantado la presión supuestamente ese equipo me tendría que haber ganado con el doble pez o sea me hacía contes lo que pasa que ha comido polla. Se <laughs> ha contar el gran Josele. No pasa nada. Oye, ¿qué pasa? ¿Quién me está contando los puntos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Que todavía me pone que he jugado. Que no he jugado ninguna de. Y ya ha ganado dos. El de este del torneo se queda más bugueado que nada, tío. No me gusta nada la parte de esa, tío. Se queda súper bugueado. Mira, que me pone que no ha jugado. Tócate los cojones. A ver, tendré que... ¿Cómo se juega entonces? No lo entiendo. Míralo. Que no sé... Bueno, yo voy a seguir jugando. Ya está. Yo llevo 2-0. Está grabado, ¿eh? Está grabado, 2-0. <laughs> Uf. Equipo veneno y equipo veneno. Pasa este tiene el mare que ve atrás. Cuidado. Voy a pasar a turno. Me, le envenenaré a la planta un poco, pero... Quiero pasar a turno. Quiero esperar una más. A ver qué pasa. Tiene las dos colas de derecha Sí, tenía que le envenenar un poco la planta. Me voy a por tres. Pero bueno, da igual. Vamos a contar la energía. Eh, Tiene tres. Gasta una. Gana una. Gana una. Cuatro, cinco, seis. Tiene seis. Tiene seis. No tengo materia que me pague tío. ¡Coño, la batería! ¡Ah! ¡Portátil! ¡No te apagues! ¡Uf! Casi. Menos mal, ¿eh? Menos mal, se ha movido la cámara. Ahí más A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Me ha pasado un turno más? Bien. ¡Joder! ¡Coño! ¡Bien! ¡No! ¡Su puta madre! Ningún marido que viva adentro, coño. ¡Qué asco! Qué asco. Tengo que gastarme cartas, tío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo que gastarme 3 cartas. Me voy a gastar 3 cartas. ¡Toma! ¡Venenito! ¡Pum! ¡Veneno! Perfecto. Mi se me Yo, a ese mal, le meto el doble ya. Se me mete con 2 etiquetas de veneno, la otra. Oh, mi pobre mecha está destinado al fracaso. Tiene dos de veneno ya, el pobre. Y yo no me sale el María que vi para dentro, tío, qué asco de juego, por Dios. Turno 4! ningún puto María que vi para dentro. Cómeme los huevos, por Dios. Qué putada. Es que si no el mecha se me muere, tío. Tengo que pegarle con el mecha por cojones. Y el subnormal este me va a hacer María que vi para dentro. Se va a poner defensa, no le voy a poder quitar mucho y me va a dejar stunear al tonto este. Y no puedo hacer nada para remediarlo. Lo peor que encima no puedo hacer nada para remediarlo. Le voy a meter un veneno más a la planta. ¿Ves? Se defiende. Porque tiene que hacerme el marido que me Yo me tengo que gastar las cartas por cojones. Porque si no me va a matar. Y le voy a meter veneno al del medio. Que me va a pegar a la planta. Ahí está. No, me ha pegado con el de atrás? Nah, qué malo es. Qué malo es. Qué malo es el cabrón. Qué malo es el cabrón, tío. La tenía ganada. Ha perdido por, por novato. Es que ya no, ya no, ya no me puede ganar, esto. La Madre que lo parió, no hagáis eso, hombre. No hagáis eso, hombre. Es que ya has perdido, tonto. Bueno, todavía no ha perdido, pero muy probable. Le hago María que me para adentro, lo dejo tuneado. El de medio ya no me puede hacer un María que me para adentro. Ni me va a aguantar ahora como un campeón. El de medio se queda tuneado. El de atrás tiene cuatro etiquetas de veneno, el cual se va a estar muriendo con los de estos. Le dejo que me chupe una. Muy bien, se queda con 15 de vida el de atrás. Ahora pego yo primero. Le quito vida a la planta, aunque no pueda meterle el, el de este. Eh, son 4 y 4, son 8 y 8 16, dos movimientos, se muere este. solo tengo que hacer eso, se va a morir el de atrás solo con el veneno le voy a pegar la de adelante eh, se va a tirar un punky, le quito el punky para que no gane de carta, que seguramente sea solo un punky ahí está, bueno, punky con de esto mira, dos movimientos, pum pum, se muere el de atrás pam, le rompo el escudo para que no gane la, la carta esa me enveneno, no pasa nada lo importante era que el de atrás muriera Ahora, ¿qué pasa? El atrás sigue teniendo las cuatro etiquetas de veneno. Meto una etiqueta más de veneno a la planta. Eh, golpe con esto. Y con esto, porque me sobra la energía. Y en la siguiente le meto todo lo que tenga con ese y ya está. No le pego atrás porque sé que se va a defender. Que se gaste la defensa y ya está. Mato a la planta. Y el datar tiene cuatro etiquetas de veneno. Se va a abrir tarde lo temprano. Tirando cuatro o cinco cartas más. Mira, ya va con 128, 120. Ahí, venga. ¡Pum! Un... Pan, Está complicado eh? tengo siete, siete venenos Yo también, cuidado Tengo siete venenos también no, no, me, no, me, no me viene bien tirar las bolas, pero bueno No me viene bien tirar las bolas La había tirado eh, Solo me va a contar una Uf, lo mismo pierdo ¿eh? Con esto me muero, con el de atrás Le mato el suyo. Y dos. Listo. Ha jugado fatal y casi pierdo, tío. Porque no me ha tocado los putos combos hasta el turno 5, macho. ¡Qué putada! Me iba a ganar un malito. Me iba a ganar un malito por, 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 por no poder hacer nada, tío. ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! No, puede ser, todavía no me cuenta, ¿eh? Esto está bueno, yo sigo jugando, venga. ¿eh? Llevamos 3-0, ¿eh? 3-0 Bueno, me está dando punto al clan, ¿no? Pues ya está, yo sigo sumando. Vale, otro equipito de veneno. Para pa' pa pa para para turno. Para para pa para para María que vi para adentro, meto veneno. Si el normal del medio me intenta hacer un María que vi para adentro, se va a quedar tuneado, me va a tener que pegar la planta y se va a comerlo ya. Así que sería un jaque mate. Ojalá pase eso. <coughs> Perfecto. No va a pasar eso como tal, pero sí va a perder el venenito ese que ha tirado. Veneno por tres, estuneado, pan, se quita el stun, le he ha hecho bien. Él me hace María que vi para adentro, yo me he defendido, lo cual no me va a quitar nada, pero sí me va a dejar el stun puesto. Bien, se quita el stun, le he ha hecho bien. Me he queda un María que vi para adentro luego. Le meto etiqueta veneno por uno, genero dos, y listo. Ya estoy preparada para el siguiente combo. <coughs> Está complicado de momento, ¿eh? No. Para nada voy ganando yo. Tendría que este aprovechar para hacer un Mario Kibi para adentro. Yo paso turno, que me lo haga. Ahí viene el Mario Kibi para adentro, era obvio. Si me llega a tocar la carta de cero o lo que sea me quitaba el stun. Lo malo es que ahora me va a volver con el stun. Bueno, si no me toca la carta de cero, lo malo que me parió. No me puedo quitar el stun. Si me quito el stun eh... Lol. se ha gastado la doble pelota para what the fuck, para pegarme a la planta. La triple pelota. ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué puto loco tú! Me ha tirado si, si, nueve bolas para matarme en la planta. ¡Qué puto loco! ¡Tócate los cojones, Manuel! ¡Tócate los cojones, Manuel! Te voy a pegar una clase de follada que no, no vas a ver ni dónde te ha metido. ¡Ahí voy! ¡Quítame también un perro Gracias, ya no me lo tengo que quitar yo. María que había para adentro, pum, saltito el tigre 1, pam saltito el tigre 2, pam, pelotita de la 1 a la 3. Pum, 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 pum. Un criticito se lo hubiera matado, pero bueno, no pasa nada. Me pega ahí cabezazo, tengo la defensa, no me mata. O sea, no me quita ni el escudo, básicamente. La planta hace el mongolo y listo. Ahora no. Oh, espérate. A ver, eh. Simplemente tenemos que meterle el estudio al del... Mira, en verdad no, el del medio es que ya, se, ya está muerto. Si es que da igual. Hago un María que voy para adentro con esto. Le meto las pelotas. María que voy para adentro del del medio. Que es que tampoco, es que el del medio se puede morir con el veneno. Nah, vamos a matarlo. Mira. Vamos a matar atrás y el del medio. Que se quede la planta y terminamos matando a la planta. A tu casa. Bomba, burumbo, bu, Bomber Jaque mate, se acaba la partida Para para Se pone 185 defensa Veneno por 4, veneno por 5 Y veneno Yo me quedo por 5 también Y chuchu chu, chuchu, chuchu A dormir Calculadísimo Very nice Very nice Y otro puntito Para el clan Bueno, pues seguimos, aunque no me cuente lo de esto Aunque no ponga que estoy jugando Llevamos ya 4-0 4 puntitos para el clan así facilito 4-0 No pasa nada No pasa nada Vamos a poner 5-0 Vamos a poner 5-0 Normalmente me hago la cola, pero es que como me he duchado hoy también para lavarme el pelo y todo el rollo. Cuando me lavo el pelo se queda regular. Se queda como el estri eléctrico ahí. Y se queda muy, muy loco. Entonces prefiero la felpita para no tener pelitos en la cara y la no me no, manda. No, no. A ver, ¿qué nos toca? Joder, nos está tocando full equipos de veneno, eh. Qué interesante. Nada, pasamos turno. Lo más probable es que chupe energía o pase turno. No, creo que... A ver, él ataca... Vale. Pues perfectísimo. Solo eso. Aunque... Si me intenta chupar energía... Voy a dejar eso porque si me intenta chupar energía, mira qué bonito. María que vi para adentro, le voy a dejar stuneado al normal ese. Ese ya no me puede hacer María que vi para adentro porque está con stun. Tiene dos etiquetas de veneno, destinado casi al fracaso. El de atrás lo voy a dejar con mitad de vida para que tenga miedo y en la siguiente se gaste la concha porque cree que le voy a saltar de nuevo para matarlo. Y... Y ya estaría. Y ya estaría. Solo tengo que tirar esto para que me dé una carta. Necesito carta. Mínimo un golpe ahí me tiene que pegar. Vale, se quita el stun con eso. Cabezazo, pum. Ahí está, rompe mi escudo. Se eh, lleva la energía que me guarda, no pasa nada, pero me da la carta. Necesito carta, me quedo tieso de carta. Vale. Eh, ahora el bicho este me tendría que dejar tuneado el bicho este, ¿ok? Eh, yo, como no lo quiero tunear más, simplemente pues me gasto el stun mío para ponerme 50 defensa, quitarme el stun que me va a meter. Y ahora aquí simplemente tendrá que generar energía y meterle el primer veneno a la plantita esa. Seguramente este pegue y, bueno, no ha pegado. Si llega a pegar, se hubiera envenenado. ¿Vale? Me gasta el estún como un auténtico retraso No pasa nada. En vez del de Stun, podría haber sido un veneno para meterle veneno a la planta en caso de que no me hubiera pegado ¿Vale? Pero bueno, eh, lo he pensado regular. Ha sido una jugada de mierda. Vale. Eh, estupendo. Ahora sí se tiene que gastar la energía. Si me pega con ese, como es turno 5, me tiene que pegar con las colas. Para aprovechar. Yo me he puesto el full defensa para que no me mate y me en su puta cara. Por lo menos mi planta aguanta un ratito más. Así este no me llega a pegarme al del medio. Aunque me chupe, que haga lo que quiera. No pasa nada. ¿Vale? Es probable que se gaste una concha Ahí viene. María que para adentro con doble veneno. Eso me va a picar. El pues 4 de veneno con, con un chon. Bien. Veneno por 1. Veneno por 2. Veneno por 3. Ya ese ya no tengo que tocarlo. Perfecto. Eso es lo que quería. Que este se era el cabrón ese. Era lo único que me hace falta. Vale, mi planta está muerta. Eh, su bicho de atrás está muerto. Eh, me tengo que quitar el stun este. Me quito el stun con eso. Si me vuelve a atacar, pues que me mate, no pasa nada. Y yo debería de. esto para que me tenga pegado con un golpe más. ¿no? Me quito el stun. Me va a poder hacer Maria Grip para adentro. Me va a matar con el veneno, básicamente. Aguanta, chiquitín. Ah, no, por Dios. 3 contra 1, joder. Vale, él piensa. O sea, 3 contra 1, está complicado. Si lo hago mal, pierdo. O sea, en, en lo más probable es que perdiera en este caso. Pero si lo hacemos bien, podemos ganar, ¿vale? ¿Cómo hacerlo bien? Está complicado. Teníamos que conseguir. Estoy dejando pasar el tiempo, por si no está viendo. Vamos a hacerle un merengue y para adentro atrás. Le matamos al de atrás. Nah, no, broma. Le matamos a la planta 100% ahora. Eso del es tiro. El de atrás se va a ir quitando vida con el veneno. Vale. Ahora soy yo el más rápido. Ahora tengo que matarlo adelante.

no ni, no ni 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 no 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 no, no, no. tres contra uno facilito joder va cinco cero oh yeah baby oh, baby baby cinco cero joder bien ya estamos en el top veinte qué bien joder qué bien joder <coughs> Facilito. O facilito, no, la verdad que un 3 contra 1. <laughs> me ha costado, me ha costado. Llego a hacer un mínimo movimiento mal y comía polla. Pero no queríamos comer polla. No, no, no. ¡Hostia puta! No, esta es muy probable que perdamos. Esta es muy probable que perdamos. Muy, pero que muy probable. Eh, pasamos turno, los dos. Probablemente pueda pasar turno una vez más él. Pero por si las moscas necesito cartas, así que. A ver si me toca la rotación B, ¿me? me está tocando puta mierda. Cuando no quiero que me toque las cartas con el de atrás, me toca cartas con el de atrás. Ah, qué pena. Tengo que tirar veneno. Pero bueno. Si iba a tirar veneno, hubiera ganado. Qué mal. Así me tendría que pegar dos cartas. Estoy jodido, tío. Voy a hacer eso para que se envenene por lo menos. Y me peguen con los dos, pero porque se envenene uno con cada. Aunque me gaste yo dos energías, pero Estoy muy jodido, tío. Estoy muy jodido. Doble María, que voy para adentro. Él tiene que pasar turno porque está todo el rato pulseando. Así que ahora es mi momento para reventarlo. Pim, por un pum. Veneno por cuatro. Bocadito. Destinado al fracaso. María, que voy para adentro. Doble. Pam. Salto el tigre. Tush, salto el tigre. Me pongo por delante suya en velocidad. Solo necesito que me toque la boca con el de atrás. Por favor. Bien. Perfecto. María, que voy para adentro. Pelotita. Y a dormir. A comer polla. El de atrás, jaque mate. Tiramos un veneno al adelante. Aunque sé que me van a envenenar ya también. Pero bueno, me cubro 20. Seguramente tiene un Jang. El otro va a intentar tirar cartas para poder defenderse, pero no va a llegar a defenderse lo necesario. Es decir, que va a morir. El del medio se va a estar muriendo por lo que viene a ser las etiquetas de veneno. Y solo me queda a intentar matar a la planta, que es una planta cojonuda, así que. Tengo miedo. Lo toma por culo, bicho ese. Vaya una. Cerramos el orto. El pescado está casi muerto. La planta me va a costar la vida. Yo creo que esa planta me va a ganar. No me, no me critico, por favor. Eh. Nada, he perdido He perdido He perdido No puedo hacerle nada, o sea Si tiro ahora eh, golpes con este Me voy a envenenar, se tiene que gastar el jam. Le queda un jam todavía, ahora es decir que todos los golpes que le pego Ahora se va, se va, envenenar. me voy a envenenar Igualmente, este me puede pegar a golpe Ahora de daño, así que, pff. Estoy muy jodido. No quiero, no, no quiero tirarle las pelotas porque me vean veneno, pero es que no me queda otra. Me la tengo, tengo que tirar todo para defenderme. El, el de atrás se va a morir con el veneno. Es lo que tengo que conseguir ahora: que se muera el de atrás con el veneno. Yo me estuneo, me quito eso, me vean veneno por 200.000. Pero por lo menos mato el de atrás y se va a curar la planta con la boca. Está muy complicado. Pues yo sé que me voy a poner mucha etiqueta de veneno. Son nueve. Y ahora, eh, para matar esa planta es súper difícil pues me voy estuneando. Entonces es complicadísimo. Mi único momento de matarlos ahora. Creo que la puedo matar. ¿eh? No. Sí, no sí, bien, bien, bien. bien. Me ha salido perfecto. Me ha salido perfecto. ¡Sí, joder! ¡Sí, sí! Estaba muy, pero que muy complicada la puta partida, tío. ¡Oh, ¡Qué cachondo me he puesto! La madre que me parió. La madre que me parió. Oh, my goodness. 6-0, ¿eh? 6-0, top 13 Top 2-13. Yeah, baby. Yeah, baby. Oh, baby, baby. Ay, Dios mío, mi barriguita. <coughs> ¡Joder, qué bueno, tío! ¡Qué clase de folladita más rica! Te juro que pensaba que iba a perder. Esa planta es muy jodida porque tenía la cura con la boca. Tenía el stun con la mierda esa. Tenía para regenerar energía con la frente. Y tenía los putos yang que me lo iba a comer con las pelotitas. No podía tirar las pelotas. Se la tiene que tirar obligado. Así que nada. Este tiene robar energía con la boca. Deleteo energía con el culo y robar energía con el culo. Es decir, que este tío me va a intentar robar todo el rato. Me voy a intentar estar robando todo el rato. Yo voy a tirar eso para que no me robe. Voy a gastármelo todo todo el rato. Y gastártelo todo con un equipo de menos es hacer el su normal. Pero prefiero hacer el su normal antes de que me reviente el orto. Si consigo matarle a la bestia, a esa estúpida, ya está. Primero la bestia y luego el cabrón de atrás. Bien, perfecto. Mira qué bonito. Mira qué bonito. María va para adentro. Pum, veneno por uno. Pam, bocaíto. Falla la primera por su normal. Uy, intenta robarme, me roba un cipote y me intenta deletearme energía. No me quita nada, gracias a quitarme esto. Y si yo no llego a usarla, me hubiera quedado con cero y con daño. Ha sido un turno maestro. Ha sido un turno espectacular, increíble, maravilloso, sublime. Venga, eh, me ha intentado robar deletear. Vale, ahora me puedo robar con la boca. Me estoy mirando. Vale, voy a tirar el Jan. Que me. Que me... Sí, el Jan, que me robe si quiere. No, 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 no habría drama. Voy a echar una meada otra vez. Decidme qué carta tira, porfa. Bueno, espera. En la siguiente está atento a ver qué carta me pone, ¿vale? Si me la podéis poner en el chat, estaría sublime. Ah, oh, Me estoy meando mucho, joder. Oh. Vale, se queda a ti. Madre. Oh. Me meo. Joder. Voy a reventar el dicho de atrás. Y voy a mirar. María que voy para adentro, pim pam por rompo, reventamos al Sunderman ese, se tira, se gasta la de esta, me va a matar a la planta, qué pena que no tenga el yang, se hubiera reventado un ¿no? veneno y se gasta el carro como un auténtico retrasado. bastante bien. Me falta energía, tío. Voy a tener que dejar que me robe otra energía. ¡Oh! ¡Oh, oh! Oh! Lo mejor que podía pasar, joder. Esto era es lo mejor que podía pasar, joder. Tengo que matarle a la bestia. Ay, y gastarme toda la energía, si no me va a robar. No le quiero pegar atrás, porque sé que se va a defender. Tengo que matarle a la bestia, por eso me gasta todo. Me gasto todo, la mato eh, y ya está. ¿Por qué? Porque así me pongo el máximo número de defensa con él de delante, se queda vivo y ya solo tengo que matarle atrás. Al gastarse ahora la defensa, se está bajando la fraguita, se va a gastar el chupa chupa, era muy obvio y ya está, ya no me puede robar energía. Ah, simplemente con que envenenas uno nada atrás, se acabó. O meterle dos, dos venenos aquí al adelante, si quiero. Sí, dos venenos de delante, paso turno, las, eh, dejo que se baje la braguita al bicho este, se gasta 200 defensa ahora, se baja la braguita, le hago un Mario aquí para adentro y jaque mate, se acabó. Ya está, ya está hecho. Era mejor así, así le meto el veneno atrás. O sea, el veneno adelante y ahora mato al de atrás y se muere el de adelante. Pegando Pegándola atrás. Te va quitando 10 de vida por movimiento. Así que. Y... A tu casa. Jaque mate. Facilito, güey. Sí, sí, se pone 129 de defensa. Pum, María que para adentro. Pelota de la 1 a la 6. Toma, toma 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 ¡Hasta los huevos, joder! A mamarla. Y ahora queda el bicho eh. Te pasaría pelotita, saltito tigre, pelotita, guruguru, guruguru. A dormir. Ya después pone 200 defensa si quiere. Que vas a comer pito. ¿Qué hay hoy para comer, José? ¡Pito! Es lo que hay para comer. Se pone 151 defensa, pim, pam, pelotita con el saltito el tigre. chu, chu, chuchu, chu! 7-0. Chu, chu! Pam, 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 pam. 7. Que no te puedes mover tanto, José. L. Tranquilo. Ay, Otro puntito para el clan, joder. ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go! ¡Quiero más! ¡Dame más culito! ¡Que quiero más! Estoy en el top 10 seguramente, ¿no? Porque son 7-0. Eh, depende de los que hayan. Si han quedado 0 ellos también. Pero por aquí. Ahora mismo estaré del top 4 al top 10. A ver si actualiza. Vamos a dejar que actualice esta mierda. <coughs> y vamos a por el siguiente culito. Eh, toma por culo. No actualizo. Sé muy bien que estoy en el top 4. Del top 4 al top 10. Oiga, chicos, a ver si nos hacemos un 10-0. Si no hacemos un 10-0 nos ponemos en top 1. Para pa' para para. Que realmente estás top 1 o top 10, la misma mierda. Porque vas a pasar la ronda. No te van a dar más cosas. Simplemente es puto ego. Pero bueno, por sacarte la minga, ¿sabes? Ya que estamos. Ya que estamos. Los que somos competitivos, nos gusta, pues, si se puede quedar en el mayor posible, aunque sea la misma mierda de premio. Pues va a ser lo mismo, 70 de oro, 75. Simplemente es por el hecho de auto mejorarte <coughs> No, nah. sabía que en algún momento me tenía que tocar el puto triple p de los cojones. Sabía que en algún puto momento me tenía que tocar el triple puto p de los cojones, tío. Es que lo sabía. Si me pega, he ganado. Ah, no me pego. Bueno, me regalé para adentro. Veneno por tres al de en medio. Veneno por uno al de delante. Y genero dos energías. Me acabo de ganar todo. Acabo de hacer un. Me quedo sin nada. Para que me pegue. Yan, 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 yan. Vamos. Pipi, 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 pi, No, otra me ha pasado, hijo de perra. Qué cabrón. Ahora sí que me baja la fraguita. Ahora sí que me baja la fraguita, güey. Ahora sí que me baja la güey. Venga, vamos a intentar matar al de delante. Si consigo matar al de delante, el de en medio tiene tres venenos. Se va a morir solo. Venga, aguanta, chiquitín. No, creo que se muere mucho daño. Sí. Casi, ¿eh? Casi. Me he gastado una energía más, pero bueno. Ahora reventamos a este. ¿Ves? El de en medio se va muriendo con el veneno. Este lo dejamos a punto caramelo. Lo malo es que esta me voy a perder, tío. Que me faltan energía. Si llego a matar al cabrón este, este Mario que vi para adentro iba al de atrás, tío. Que es lo que necesitaba. Me voy a matar de en medio. No, se pone defensa, no pasa nada. Uf. No, no crítico, por favor. ¡Aguanta! ¡No! Justo, hijo de la grandísima. Nada, perdí. Puto triple P. Me cago en la madre que me parió. María que vive adentro. Ataco yo primero. Tres contra uno, ¿eh? Contra tres peces. Venga, vamos. ¡Vamos, coger. ¡Vamos! Tiene solo seis cartas, tío. ¡Buah! Sigo siendo yo... Sigo siendo yo el... el último, básicamente. Me gasto todo para el atrás. Si el de atrás no pega, bah, qué cabrón. Le ha tocado todo con lo delante, ¿eh? Digo, si el de atrás no pega, lo mismo tengo una pequeña posibilidad. Pero GG, se acabó. ¿Te apuraste jugando todo al principio? Sí, Franco, yo, yo pienso lo mismo. Básicamente, hice eso porque si luego le tiraba el Jan, se comía el Jan. Pero es que pasó turno. Y ahí fue cuando me folló. Si no llega a pasar turno y se come el Jan, hubiera ganado yo. Pero. Bueno, estamos en el top 10 Venga, vamos Vamos 7-1, cuidadito Ya, ¿qué he dicho al principio? Tenemos que ganar Mínimo 7, ya están garantizadas siete, Las 7, las 2 que faltan, a mamarlas Pero vamos a ver en cuánta quedamos De momento podemos quedar todavía Bueno, no lo voy a mirar, pero Si ganamos las 9 todavía podemos quedar del 1 al 3 Ok eh, María, que viva adentro. No sé si gastarme esto porque la planta lo mismo me, me pega. Vamos a hacerlo. Pues, uno, si me pega, me defiendo. Si me intenta chupar, ya no me queda energía. Por eso lo he hecho. Y si no, le quito 70 de vida. Así que estaba bien. Vale. Voy a meterle un veneno a la planta para que empiece a morir. Y lo mismo me corta la boca. Ah, voy a dejar que me la corte si quiere. No me importa. Me iba, me iba a usar la boca esta para curarme lo que me quitara el bicho este si me pegaba, pero. Eh, da igual. <coughs> hubiera muerto igualmente, aunque me hubiera curado. Así que hubiera sido tontería. Ah, me faltaba una más aquí para María que vi para adentro, joder. Nada, no, tengo que pasar turno. No puedo hacer mucho. Me chupa uno y me corta la boca. Qué cabrón. <coughs> Qué putada. Ahora me tiene que pegar con el pescado. Se va a poner defensa ahí. Voy a quitarle un poco de vida a la planta. Sé que me va a pegar con el pescado. Mi intención es meterle tres etiquetas de veneno ahora al, al del medio para que se vaya muriendo ya solo. Y quitarle vida a la planta ahora porque esa planta es cojonuda. Tiene la, el cuerno que quita mucho y el culo que quita mucho. Entonces la tengo que dejar más o menos con 200 de vida y, y ya no es una preocupación. Con una etiqueta de veneno más 200 de vida ya, ya estaría. Y ahora solo tengo que matarla atrás y, y ya estaría. Si mato de atrás y un jaque mate. Así que venga, vamos para atrás. Él me va a matar ahí, yo me voy a poner por delante en velocidad. Bueno, menos el pescado, pero el pescado se ha gastado todo. Como mucho puede tener una carta más. Bueno, una no puede tener las bocas. Los lands. que no he visto si se la ha gastado. El del medio se muere gracias a las pelotas. Se queda con seis cartas. Vamos con otro meneo que va adentro. Tiene que ser con las pelotitas para el máximo daño. Bien, perfecto. Tira los nimos genera energía que se va a usar a la planta y lo malo es que la planta esa tiene la cola, la, la cola que me corta la boca. Tiene que matarlo yo en este turno sí o sí. Le hago María que ve para adentro, eh, come pito y ya me he quitado el enemigo principal que era el pescado. Ahora uno contra uno con ese. Como tiene poca vida, porque ya la hemos dejado con 200 de vida para que no sea tan tan preocupante, Ahora simplemente, pues, es saltito del tigre, pum, pelotita y a tu puta casa. Se va a poner ahora 200 de, 300 defensa, creo, porque tiene cuatro energías y tiene 5 cartas, 2 puntos y va a tirar. ¿Ves? 370, pero me da igual, yo me pongo mis cartas por defenderme. Eh, eso por ahí, pim, pam, purum, pum. Como le voy quitando vida con el veneno. Ahora le meto un poquito, solo unos 30 y algo. Le quito el, el escudo para que no le den cartas. Y ahora va a tener 4 cartas. Va a tener que jugar o luego le toque. Si me toca las cartas de cero, he ganado. No, solo una. Bueno, también vale. Saltito, ti, pipapum, listo. Ahora ya no tiene defensa porque se ha gastado los punky. Y al no tener defensa, pues con lo que me toque, le mataba. <coughs> Jaque mate. Very nice. Facilito, joder. 9-1. ¿No? Creo que vamos 9-1, ¿no? Falta una. No, 9-1, no, 8-1. Nos faltaría una. Creo que vamos 8-1, sí, nos falta una. Vale. Pues estamos en el top 4 Si ganamos esta Nos ponemos en el top 1, seguramente Si ganamos esta nos ponemos en el top 1 ¿eh? Venga, vamos a darle A ver con qué nos toca Ay, Ya me está entrando hambre un poquito Todavía estoy de ayuno son las 5 de la tarde en mi país. Me, da, me va a dar tiempo para terminar el torneito este ahí tranquilito. Y lo mismo me he hecho un coliseo más, ¿eh? Que me queda con ganas de jugar coliseo, tío. Me queda con ganitas de jugar coliseo. Como hoy he ganado un montón de oro, me lo puedo permitir. Venga, vamos. Tic, tac, tic, tac. No, dice que no hay culito para José. ¿eh? Nadie quiere jugar conmigo ahora mismo. <laughs> Después de un 9-1, dice: Uh, cuidadito, eh. Los putos peces de los cojones. Me ha tenido que cortar la racha de victoria. Mira, que no, que no cae el hielo, hombre. Vale, ha malido. Ok, equipo de veneno. Manitas libres, pasamos turno. Oh, Los dos tienen María que vi para adentro trasero. Cuidado. Pasamos turno. Oh, se gasta 200 de defensa. Muy bien, chupa, chupa. Me da igual. Nos quedamos con 5. Con 4. Vale. María que vi para adentro, el del medio. Para que no me salte atrás. Y con el de atrás, María que vi para adentro. Con saltito del tigre. Una pelotita y esto. Doble María que vi para adentro. Así me pongo defensa atrás por si me ataca su doble line, que seguramente me ataquen con un María que vi para adentro. Y la planta del medio no me va a poder hacer María que vi para adentro atrás porque se va a quedar tuneado. Vale, en este caso se ha gastado doble veneno. Perfecto. Pum. La tuneo y se quita de esto. La ha he hecho bien. María que vi para adentro. Pum. Saltito el tigre. Pelota 1. Pelota 2. Pelota 3. Chuchu. 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 Se ha quedado casi a punto de caramelo. Tengo que hacer que se no pegue. Si me toca una carta más de daño atrás, de cero. Me tiene que tocar la carta de cero. Por favor, la carta de cero. El tweet ahí. Vamos. Ah, joder. Y si me llega a tocar la carta de cero, le hago un Mario para dentro de este y ya no pega. Pero bueno. Nah, solo eso. Voy a envenenar la planta por uno. Él me va a hacer María que me entrar atrás. Entonces no merece la pena pegarle. ¡Me ¡Oh! ha pegar ¡No! ¡Qué puto loco! Veneno por cuatro. ¿Serás un normal? ¡Un aplauso! ¡Un aplauso a ese normal. Madre mía. Valiente retrasado. ¿Cómo coño se le ocurre hacer eso? Ah, ¡Qué puto retardes! ¡Qué puto retardes! No voy a poder meterle el veneno, pero bueno, por lo menos lo dejo tuneado. El de atrás se va a morir con el veneno suyo y me defiendo con el delante. Ahora solo necesito que me toque las cartas de cero para hacerle el mareo que voy para entrar a este. Este se va a morir con los venenos y se queda la planta sola. Tengo que meterle veneno a la planta, si no, nada por saco. Ya se ha gastado el doble ya. Perfecto, tiene cero cartas, lo que quiere decir que solo va a tener tres cartas ahora. Como va a tener tres cartas solo, eh, voy a empezar a meterle veneno a la planta, porque si no, va a ser un rollo. Bien. Voy a empezar a meterle veneno atrás, eh, porque, o sea, adelante, porque el de atrás, con que le hago María que vive para adentro, se muere. Así que. Listo. Lo que no había visto es que mi, mi baseline tenía tanto veneno. Uf, 7 y 7, 14. Mira. Joder, voy a perder. No me toca carta adelante, tío. ¿Cómo funciona ese torneo? O cómo clasificas eh, o qué ganas. El torneo te tienes que haber apuntado hace ya unos días, ya cerrar la inscripción, y vas ganando, o sea, funciona por la semana entera. Vas, que son cada tres días te tienes que clasificar en el top. Y tienes que jugar diez partidos para clasificarte. Voy a hacer un maría que ve para adentro con, con el salto del tigre, porque si no me voy a morir con el veneno y me muero con las chuchu. Pero voy a perder. Perdí. Perdí, marico. No sé si tenía que haberle matado mejor de atrás, tío. Creo que sí. Antes de meter el veneno a la planta de adelante, creo que tenía que haber matado a la de atrás. Pues me he comido todo el veneno, tío. Y ha sido lo que ha hecho que mi mecha ¡Mueh! vaya al carajo. Cogemos esto. Qué lento está Axi, tío. Qué lento está Axi, tío. Después de, de varios años Ya podía mejorar la velocidad, macho Es que así se aburre el, el, el público Vamos, yo, yo me aburro No sé vosotros Es que vaya tela Y yo, funciona, madre mía Voy a, a ver cuánto tarda en darme una puta cajita Es que me entra ganas de no coger ni las cajas Gracias por los 15 de oro A ver, tóname Hemos quedado en el top 4 No está mal no está mal. Eh, los 30 primero clasifica, ya tenemos 75 de oro. Después, para, para el que ha preguntado, eh, la segunda ronda son 150 de oro, si te clasifica. Después son 225 de oro, si te clasifica. Después 300 y después 450. Así sería. <laughs> bueno, vamos a ver cuántos puntos de clan tenemos. Eh, hemos empezado con 16 puntos de clan hoy, ¿vale? Estábamos en el último puesto nosotros. Vamos a ver si esto relogea. Vale. De 16 puntos estábamos en el top eh, 60. Bueno, ya estamos en el top 59. Hemos sumado un punto. <coughs> no está mal, no está mal. Hemos cogido eh, 16 menos 40. Básicamente, treinta y tantos puntos. No está mal. ¿no? Para el primer día, yo creo que eso. Eh, una semana. En una semana más o menos nos ponemos por aquí. En el top 40. Sí, incluso más. Depende de cómo nos salga la arenita. Vamos a echar un coliseo. Amigo, amiga de YouTube, espero que te haya gustado este videito. Déjate un pedazo de like. Y sin más dilación, nos vemos muy pronto. Chao, chao.